prometer un mundo sin utopías es una promesa ya utopista, es un utopismo nefasto, ¿no? El problema es cómo relacionarse con lo utópico. No votar las utopías, sino tener una relación crítica con el mundo utópico en sus varias formas y sus varias apariencias que aparecen. Y hay una cosa que ahí se escapa completamente, es la vigencia de utopías de parte de los conservadores, de parte de la derecha, y especialmente la gran utopía del mercado. No la mencionan, nunca hablan de ella. La utopía del mercado, que dice el mercado tiene una mano invisible que lo corrige automáticamente por una autoorganización del mercado. El mercado lleva al cielo, si quieren, lleva a los límites del reino de Dios, como después el presidente del Fondo Monetario Camdesú lo expresaba. La ley se vacía frente a la gente, porque siempre los crímenes más grandes que hoy se cometen no violan leyes. El gran pensador del humanismo y de la justicia, de la modernidad, se llama Marx. Las instituciones se vacían de una manera tal que se transforman en medios de destrucción masiva. Para ser humano hay que hacer estructuras que son compatibles con una vida humana. Es la racionalidad occidental que es fatal y que está llevando al suicidio colectivo. Dejarlos morir es matar, y entonces tenemos un sistema que mata. La rebelión, la herejía, etc., es la fuente de la vida.